¿Qué ha sido para ti, Dini? Pues la verdad es que ha sido una experiencia bastante satisfactoria, porque se ha cumplido un poquito lo que yo quería, que los alumnos de realización pues comprendieran qué es todo el proceso de hacer un cortometraje lo más profesional posible. Y entonces, desde todo lo que significa la preproducción, que nos tiramos todo el primer trimestre, hasta el final, el montaje final, y lo que ha sido la gala de los premios, yo creo que han vivido toda esa experiencia de cómo realizar un cortometraje de ficción. La verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado final. Pues ha sido una obra maestra que hemos creado Pablo y yo en nuestro hijo. Y realmente, no sé, es algo que no voy a olvidar nunca, la verdad. Es un corto que hemos hecho aquí bastante especial. La verdad que ha sido un montón de cosas, porque desde cuando empezamos lo de la sinopsis, el tratamiento, el guión técnico, la verdad fue un quebradero de cabeza. La verdad, estábamos Leila y yo que no, muchas veces no sabíamos ni qué coño hacer ni cómo avanzar, porque la historia era difícil de contarla, era difícil de grabarla, y hubo un montón de dudas, hubo un montón de problemas, pero Dean ha sido lo que más me ha hecho sentirme realizado hasta ahora en el curso, porque ha sido como nuestro bebé. ¿Ha salido como esperabas el rodaje? Pues la verdad es que ha salido incluso mejor de lo que esperaba, porque como para muchos de ellos era su primera experiencia así en un rodaje un poquito más serio, en el que íbamos ya con nuestro plan de rodaje y tal, pues yo pensaba que no iba a salir tan bien. De hecho, me ha sorprendido eso, como lo bien que lo han llevado al rodaje, aunque ha habido momentos que, claro, han improvisado un poquillo, cosa que la gente con poca experiencia no debería de hacer tanto, pero en líneas generales muy bien. Y ya te digo, yo pensaba que íbamos a tener muchos más problemas a la hora de sacarlo adelante, porque había no era un corto sencillo de realizar, tenía así los efectos de maquillaje, unos pocos de personajes que tenían que coordinarse en secuencia, plano secuencia y todo eso que no era tan fácil sobre papel para realizarlo, y salió bastante bien. Ha salido mejor de lo que yo me esperaba, la verdad, porque pensaba que iba a haber muchos más problemas. Pero no ha habido tanto, muy buen rollo, la verdad, y me llevo muchos amigos. A ver, como todo, no siempre sale como tú esperas. Estoy contento, pero no. Yo sé que podría haber salido muchísimo mejor, eso se ve reflejado en cuanto a los problemas que hemos tenido. Bueno, hemos tenido millones de problemas, que si es verdad, como ha dicho Dani, lo hemos sabido solucionar la mayoría, pero siempre se puede llegar un poquito más y la verdad, yo estoy muy contento con el resultado. ¿Qué te llevas de este rodaje? Pues la verdad es que me llevo que a pesar de que haya sido un porrazo y que ellos más que yo hayan terminado muy cansado, pues yo me llevo todo el buen ambiente que ha habido, las ganas que han demostrado por aprender, todo en la constancia que son todo lo que han demostrado, todo lo que han tirado para adelante para que saliera bien. Una idea que ellos han hecho suya, aunque lo hubieran escrito Leila y Pablo, yo creo que el resto del grupo la ha hecho suya. Y cada uno no solo realizaba la función para la que estaban, ¿no? El sonido, script, cámara, sino que todos han intentado resolver todos los problemas. Cuando, vamos, bueno, el día de rodaje que estuvimos, pues que había que llevar un montón de cosas, que si las sillas, que si las mesas, que está, pues todo hecho a una mano, todos han dado el callo y bueno, que
entonces me quedo con eso, que se ha trabajado muy bien, que estoy muy orgulloso de cómo ha salido, de cómo han, que yo pienso que han aprendido, que ha sido una experiencia enriquecedora para ellos. Y nada, pues con eso me quedo, ya te digo, no solo me quedaría con una cosa, sino que me quedaría con unas pocas de cosas. Pues eso, me llevo muchos amigos y también la experiencia de haber grabado algo más profesional, por así decirlo, y haber trabajado con todos mis compañeros, que es algo bastante bonito, la verdad. Momentos que me han hecho que me duela el pecho de todo lo que me he reído, la verdad. Sobre todo el buen rollo que había, que no había un problema, no hemos hablado mal, porque al fin y al cabo, cuando llevas, coño, es que nos hemos llevado 3 jornadas de trabajo de 15 horas cada una. Eso, cuando llevas 15 horas, sobre todo siendo la segunda persona que más responsabilidad tiene en el proyecto, porque la primera obviamente era Leila, que es la directora, pero siendo la segunda persona, yo creo que, no sé si me llega a poner a lo mejor muy tenso o que lo he sabido llevar bien, pero en general todo el mundo ha tenido asertividad. Ha sabido cómo tratar a la persona, ha sabido cómo hablarle a la persona, ha sabido en ciertos momentos decir, vale, pues necesita estar un rato solo. Y la verdad que lo que me llevó es el buen rollo que había, que eso al fin y al cabo es más importante de que se hagan las cosas bien, que si no trabajas a gusto, es un para trabajar. ¿Qué ha sido lo mejor del rodaje? Pues lo mejor del rodaje ha sido que los chicos y las chicas han sabido resolver todos los contratiempos que se han ido presentando a lo largo del rodaje. Lo mejor ha sido el compañerismo, el que han sabido resolver, ya os digo, todos los problemas que se han presentado, que lo han hecho con buen talante, con buen humor, que no se han peleado demasiado y han conservado los nervios en todo momento. Y eso para mí es lo que me deja satisfecho, porque han demostrado que saben trabajar en equipo, que a pesar de lo duro que es un rodaje, porque un día y todo terminamos a las 10 de la noche con frío, sin luz y sin nada, y estábamos muy cansados todos, pero yo creo que ellos también les ha quedado eso, que es de la satisfacción por dentro de haber realizado un trabajo que ha estado muy bien, que ha estado a la altura. Pues lo mejor del rodaje ha sido la pizza que nos trajo el padre de Pablo, el ambiente de trabajo que hemos tenido todos los compañeros, que nos hemos llevado muy bien, la verdad, y trabajar era como un hobby. Y no sé, me lo he pasado muy bien, la verdad. Entonces no hay nada que destaque así más que las demás cosas. Y por último, ¿volverías a rodar con el mismo equipo? Sin duda alguna, volvería a rodar con el mismo equipo, sobre todo porque nos lo hemos pasado muy bien. Que ya os digo, aunque haya sido mucho curro, nos lo hemos pasado muy bien. Todos me han respondido, todo sea en sonido, iluminación, en cámara, los directores y tal, todos me han respondido bien. Y yo creo que ha sido una experiencia muy buena. Yo sin duda volvería a repetir. Quizá que no durara hasta tan por la noche, pero bueno. Pero yo volvería a repetir, yo creo que vamos con todos ellos. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Ani. ¿Volverías a otro rodaje con el mismo equipo? Sin duda alguna, sí. La verdad, la respuesta es sí. ¿Cuánto me pagarían? No lo sé, pero sí volvería. No, hombre, broma. Pero sí, sí. La verdad, sin problema. Cuando quieras hacemos una peli, Pablo. Y pues ya muchas gracias, Leila. ¿Volverías a otro rodaje con el mismo equipo? Obviamente, pero vamos, con los ojos cerrados. Cada uno ha aportado yo creo que cada uno realmente ha aportado lo máximo que ha podido dar. En plan, que ninguno ha estado con desgana en ningún momento, y sobre todo, como he dicho antes, con
cartón de rey que le hemos dado, eso no está pagado por nada. Yo es que ahí me puedo llevar perfectamente, si me dicen, te tienes que llevar tres jornadas de 24 horas cada jornada. Lo hago con los ojos cerrados, con el mismo equipo, sin duda. Pues muchas gracias, Pablo. Gracias a ti.